Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hoy nos acompañan nuestros amigos de Ecopetrol, Jorman Niño, José Luis Sarmiento. Y José Luis Sarmiento. Vamos a ver cómo miden los gases de chimeneas, de generadores y los motores del buque de Simón Bolívar. Así que, acompáñanos. Este es el punto que viene de la propela. Un motor de la propela. El equipo que se utiliza, como ustedes pueden ver, es un testo. Testo marítimo 350. ¿Qué mide el testo marítimo 350, Lorma? Ese equipo está avalado internacionalmente para la medición de la concentración de CO2, monóxido de carbono, NOx y SOx en chimeneas. ¿Qué valores más o menos, cuáles son los valores que han visto hasta ahora? Están dentro de los parámetros que exige Marpol. Marpol exige sobre todo el NOx. El NOx se está dando como por la mitad de lo que exige Marpol. Parámetro que indica la calidad de la combustión. Cuando las temperaturas del motor son elevadas, se generan más NOx. O sea, el nitrógeno entra por el lado del aire. Ah, claro. Si viene del aire, no tanto del combustible, sino del aire. Entonces, se genera, el NOx se genera por la temperatura de la combustión. Los que indican si la combustión es buena o mala es el CO. Por esos huequitos entra la muestra. Nosotros tenemos un programa de medición que lo hace el solito del equipo. Mide 2 minutos de estabilización de la lectura, después son 5 minutos de medición constante, después hay un flush, una purga, vuelve a hacer estabilización, vuelve a medir y vuelve a hacer la limpieza. Perfecto. Entonces vamos a demorar como media hora. Este es un termohigrómetro calibrado que nos da el valor de la temperatura y de la humedad del lugar en donde estamos realizando la medición. Esos valores son importantes para poder hacer el cálculo después de la concentración de los gases emitidos en la combustión. El equipo, además de la concentración de los gases, también mide las presiones parciales del gas que está saliendo por la chimenea. Toda esa información se usa para evaluar la cantidad de gases que salen de la combustión. Perfecto. El CO2 está bajito, pero normalmente llega a 7 cuando el buque está, digamos, a unos 10 o 2 minutos. Ah, es por lo que estamos apenas moviéndola. El equipo demora más o menos entre 20 y 25 minutos haciendo las lecturas. Mientras tanto, nosotros hacemos aquí algo de deporte para aprovechar el tiempo al máximo. Mis amigos José y Jorman de Ecopetrol tuvieron la gentileza de invitarme a caminar junto a ellos en la cubierta del helicóptero del ARC Simón Bolívar, mientras aguardábamos que el equipo Testo 350 Marítimo arroje los datos de la calidad de la combustión de propelas y de generadores eléctricos del buque. Es increíble el paisaje antártico, cómo nos deleitaba mientras esperábamos los datos del proceso. Pero dejemos que sean ellos los que nos sigan contando de qué más va el proyecto de investigación que tienen en esta expedición antártica. Han pasado ya los 35 minutos, José. Ya, sí, señor. Ahora vamos a medir la presión en el tubo escape. Eso es como para calcular flujo de los gases, y con la concentración podríamos llegar a calcular la masa de cada uno de los gases que está saliendo por el escape. Y de arriba tenemos dos ondas, unas ondas para medir los gases y otra para medir la presión diferencial para calcular el flujo de los gases. Ya terminamos de medir una de las propelas. Acá vemos los ductos escape de tejo. De mayor diámetro que están en la parte de atrás son las propelas. Los tres negros de adelante son los generadores. Lo que medimos abajo fue propelas. Propela, ahora vamos a medir un generador. Acá estamos conectando lo que son las ondas tomamuestras al equipo Testo. Las ondas tomamuestras las podemos observar ahí en los tubos
en los tubos de escape de la propela y de los generadores. Entonces la parte de arriba es la manguerita que está tomando la muestra. Y en la parte de abajo está el sensor que está midiendo la caída de presión en el tubo. Esto pues es para calcular el flujo que está saliendo por el tubo escape. Este es un prototipo construido en Ecopetrol y que se utiliza para evaluar material particulado presente en el aire, pero utilizando un método diferente a este otro equipo que tenemos acá, que es comercial, que también mide material particulado en el aire, pero este equipo utiliza una bomba de succión, succiona el aire y en unas membranas se recoge los sólidos o el material particulado del aire, quedan depositados en una membrana, posteriormente lo enviamos a los laboratorios de Ecopetrol y allá se hacen los análisis correspondientes al tipo de partícula, la composición, se hacen algunas evaluaciones mucho más especializadas sobre la composición de esas partículas para poder evaluar probablemente una procedencia de ese material particulado. Y así, por ejemplo, en este tema antártico, definir qué influencia tienen algunas otras áreas del planeta sobre la calidad del aire del Antártico. Tenemos este equipo que pretende hacer lo mismo, que es un principio de detección diferente. Ya se ha validado frente a estos otros equipos y tiene una correlación muy buena. Entonces nosotros acá en esta expedición estamos evaluando el material particulado del aire de la Antártida utilizando un equipo comercial validado y una tecnología desarrollada en Ecopetrol. Acá se está conectando el prototipo para bajar los datos de material particulado. Una vez que se bajan los datos, entonces se conecta otra vez al computador para volver a programar el prototipo para recibir otra vez los datos. Los datos se almacenan en una memoria para descargarlos. Bueno, acá estamos con el equipo TISH. Él está monitoreando la calidad del aire todo el tiempo, las 24 horas, ¿no? Y diariamente vamos a hacer una revisión de los datos y vamos a mirar cuánto flujo de aire ha pasado durante el tiempo que ha recorrido. Los datos que miramos diariamente en el TISH es cuánto ha sido el flujo y si está muestreando bien y cuánto ha sido la caída de presión en el filtro para ver si podemos dejarlo más tiempo o ya es el momento de cambiarlo. Acá vamos a observar una imagen del equipo texto. El equipo de esto es para medir la concentración de los gases que están saliendo por el tubo escape. Entonces él mide CO, oxígeno, CO2 y NOx y también los óxidos de azufre en concentración. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Muchísimas gracias, Jorman y José Luis, por compartir con nosotros aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana todo el trabajo que han realizado durante esta expedición antártica monitoreando los gases del buque ARC Simón Bolívar. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al buque científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador INOCAR y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video.